Bueno. Bueno. Buenos días a todos. Gracias por sumarse a esta sesión de la gestión fiduciaria de la cartera del Vida Argentina. Ante todo, me voy a presentar para los que no me conocen. Mi nombre es Ana Nibó, soy especialista en gestión financiera de la representación en Argentina del Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, hemos tenido otros talleres en forma presencial. En este momento vamos a usar este modo virtual para poder seguir conectados. Una lástima, no podemos tener nuestro catering, nuestro break, mirarnos a las caras, pero estamos conectados. Entonces, quiero agradecer la participación de los funcionarios, de todos los organismos ejecutores, también de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, que va a estar interviniendo también en esta sesión, así como también la aceptación de la invitación de funcionarios de la Auditoría General de la Nación y el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Voy a compartir la agenda que tenemos para el día de hoy. Tenemos las palabras de bienvenida de nuestra jefa de operaciones, Viviana Albajar, la presentación de todo el equipo fiduciario de CAR, de la representación en Argentina, luego una presentación del apoyo fiduciario del BID para atender la emergencia del COVID-19 en Argentina, refrescar nuestra herramienta Colaborar para estar conectados. Vamos a hablar del tablero de integración con organismos ejecutores, una iniciativa BID y Secretaría de Asuntos Estratégicos, el sistema de monitoreo y seguimiento que va a implementar también la SAE. Vamos a hablar de capacitaciones del sistema WebEx. Y por último, preguntas y respuestas. Estas preguntas y respuestas van a ser respondidas al final del evento. Van a poder observar que tienen al lado del microfonito un simbolito que dice Q&A. Y allí pueden realizar todas las preguntas que ustedes crean necesarias y trataremos de responderlas todas al final del evento. Sin más, le paso la palabra a Viviana Albajar para que pueda realizar sus palabras de bienvenidas y dar inicio al evento. Muchas gracias, Ana. Muy buenos días a todas, a todos, a nombre de José Luis Lupo, representante del Grupo BID en Argentina, gerente general para Conosur, y en mi nombre también queremos darle la bienvenida a este webinar sobre la gestión fiduciaria de las operaciones con garantía soberana del banco en Argentina. El contexto actual nos ha llevado a hacer un giro importante en nuestra forma de vivir, de interactuar, y principalmente nos pone a prueba para poner nuestras capacidades ante la resiliencia. Desde el sector público y los organismos multilaterales tenemos un reto muy importante porque nosotros nos debemos a la ciudadanía y no podemos parar de trabajar por el desarrollo de nuestros países. Hoy por hoy debemos estar más cerca de la gente para atender sus necesidades de crecimiento con políticas públicas sostenibles, buscando la equidad y la sustentabilidad. Esta nueva normalidad ha activado la creatividad para encontrar mejores soluciones y mantenernos conectados. Y no es fácil.
El banco no está ajeno para nada ante esta nueva realidad. Más bien, estamos haciendo grandes esfuerzos para brindar a los países herramientas, soluciones, conocimiento y asistencia técnica a fin de que el desarrollo no se retrase y sigamos impulsando los programas que actualmente tenemos en ejecución, así como una nueva cartera orientada a responder las nuevas necesidades post-pandemia y para la reactivación económica. Pero esto no lo podemos hacer solo desde el banco, sino que requerimos una estrecha coordinación y compromiso de parte de los gobiernos. Y en Argentina, desde el primer día de este año de nuevo gobierno, venimos trabajando con todo el apoyo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y especialmente del equipo de la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo, que desde ya le agradecemos el compromiso. Y lo que estamos haciendo es impulsar la ejecución aprovechando las herramientas digitales, que no solo nos permite hacer las cosas de manera más eficiente, sino también buscamos aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. Solo a manera de información queremos contarle lo que ha pasado a raíz de la pandemia, cuáles han sido las acciones que hemos realizado con el gobierno y de lo cual quiero felicitar el esfuerzo de todos ustedes porque como organismos ejecutores muchos han estado involucrados en la preparación de los nuevos programas que iban a atender la emergencia, como desde el lado de la salud, desde el lado de la reactivación económica. Pero también sabemos que han habido una serie de esfuerzos en distintos otros programas para poder incorporar acciones que permitieran ayudar a responder ante esta emergencia. Y un poco desde lo que se ha venido haciéndose en Argentina, los programas que les comentaba, básicamente ha sido porque hemos llevado adelante una profunda reformulación de operaciones, una cartera de aproximadamente 1.000 millones de dólares que han sido orientados para aprobar una operación de salud de más o menos 470 millones de dólares, un programa de, le llamamos global de crédito, para que son líneas de financiamiento para pymes y mipymes, por 500 millones de dólares. Esta última se acaba de aprobar recientemente, la semana pasada. Y asimismo también hemos reactivado operaciones que estaban, digamos, pendientes como el de protección social, era para impulsar programas de como Hacemos Futuro, el tema de la tarifa social de transporte, etcétera. Estas operaciones se han reactivado y le estamos dando un nuevo impulso para poder lograr en total, con toda la cartera, tanto sus operaciones como estas nuevas, un desembolso de este año por 1.600 millones de dólares. Es un desafío súper grande. De hecho, este es uno de los desembolsos más grandes que el banco ha hecho en los últimos 12, 15 años. Así que contamos con todos ustedes. Nosotros estamos dispuestos para seguirlos apoyando, para acelerar la ejecución. Y bueno, y un poco ustedes pueden haber visto a través de colaborar cómo se han dado una serie de flexibilizaciones que el banco está ofreciendo, obviamente, a todos sus países. Por ejemplo, con el tema de los prórrogas de EFAS, el tema de la elegibilidad universal, procesos de compra más expeditos, en fin, una serie de cosas que seguramente ahora el equipo fiduciario del banco va a contarles con más detalle. Así que bueno, el compromiso está, nosotros estamos listos para seguir trabajando con ustedes y sin más, solo agradecerles la participación. Esperamos que este espacio sea muy útil para ustedes, para poder seguir impulsando la ejecución de nuestra cartera. Y muchas gracias y muy buena jornada. Gracias, Viviana, por tus palabras. Y bueno, justamente todo se logra con un gran equipo, entonces ahora vamos a pasar a presentarnos todo el equipo fiduciario que apoya a las operaciones financiadas por el banco. Así que adelante, equipo. Buenos días a todos. Yo soy Marília Santos, soy especialista de adquisiciones del banco y atendo a Argentina desde hace un año y medio, casi dos años ahora. Buen día para todos. Los saluda Roberto Laguado, también del equipo de adquisiciones. Hola, buen día para todos. Yo soy Romina Álamo, trabajo como consultora en el equipo de adquisiciones del banco. Así que cualquier consulta o duda estoy a su disposición para lo que necesiten. Gracias.
Buenos días, soy Eduardo Gelemeyer y formo parte del equipo de adquisiciones del banco como consultor. Buenos días a todos, soy Ana Elena Rosa, soy del equipo de gestión financiera. Un gusto tenerlos aquí, aunque sea virtualmente. Que sí, buenos días. Creo que estás en mute, Lilena. No, no te escuchamos. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Hola, buenos días. Lilena Martínez, probablemente la cara más nueva del equipo aquí en Argentina. Estoy como especialista financiera desde enero de este año. Así es que con algunos pocos tuve la oportunidad de conocernos físicamente, pero con otros esta nueva normalidad me ha obligado a que nos vayamos conociendo virtualmente. Así que dispuesta para apoyarnos en lo que considere. Hola, buenos días a todos. Soy Natalia Prefontena, muchos ya me conocen. Así que bueno, les doy la bienvenida y esperamos tener una linda jornada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que tengan una buena jornada. Mi nombre es Gustavo Pulela, muchos de ustedes me conocen. Tengo por estar trabajando el último año en la administración fiduciaria de programas. También tengo un pasar como auditor, así que veo muchas caras conocidas de aquella época, así que les doy la bienvenida y espero que tengan una buena jornada. Hola, buenos días. Mi nombre es Nicolás Coborno, soy consultor de gestión financiera. Así que, bueno, un placer estar en contacto y cualquier duda, obviamente no duden en consultarnos. Bueno, y nuestra otra colega, miembro del equipo, que tiene algunos inconvenientes para conectarse, pero es el alma de la fiesta en muchos casos, Natalia González, quien apoya al equipo de adquisiciones y gestión financiera con temas de análisis de datos, manejo de base de datos, y queríamos que estuviera, aunque sea virtualmente presente con nosotros esta mañana. Para continuar, Marilia Santos y yo vamos a conversar con ustedes un poquito sobre cuál ha sido algunos de los apoyos en materia de gestión financiera y adquisiciones que hemos hecho durante este periodo de pandemia. Es algo breve, pero que nos ha permitido que se continúe con nuestras actividades y con el trabajo fiduciario de la oficina. En materia de gestión financiera, ya el 30 de junio hemos desembolsado casi 700 millones de esos 1.600 que hablaba la jefa de operaciones durante su presentación. Esto es difícil decir cuánto ha sido específicamente para COVID y cuánto ha sido para otros temas, porque al final muchos de los recursos estaban destinados para salud, para educación, y que sí han visto directamente utilizados para atender temas de la pandemia. Como parte de esta normalidad, hemos tenido como banco que repensar y hacer algunas flexibilidades que han permitido que la gestión financiera, en este caso de la oficina, no se detenga. Habilitamos formatos digitales, firmas, aceptamos firmas que ya tenían en sus propios sistemas las unidades ejecutoras. Hemos buscado una manera diferente de recibir las solicitudes por correo electrónico y hemos fomentado el uso de e-desembolsos como una plataforma que nos facilita la recepción de solicitudes de desembolsos y justificaciones en este periodo de pandemia. Uno de los temas que tal vez más
incertidumbre causó en un momento determinado fue la presentación de los estados financieros 2019, que como todos sabíamos tenía una fecha de vencimiento el 30 de abril. No solo en los países, sino que también en la sede hubo preocupación, porque ese es uno de los temas que es muy importante y el directorio del banco le da especial atención, pero logramos que hubiera una extensión general hasta el 13 de agosto de 2020. Hemos recibido del total de estados financieros que tendríamos que recibir, a la fecha se han recibido solo 8 estados financieros, pero hemos estado en constante comunicación con ejecutores y con equipos auditores y tenemos fe de que un buen porcentaje va a ser recibido antes de la fecha 13 de agosto. Las auditorías hemos también tenido que en coordinación con los ejecutores y con las firmas auditoras, repensar y buscar nuevos mecanismos, nuevas alternativas para que las auditorías pudieran hacer su trabajo. Esto ha motivado a revisar expediente físico, expedientes electrónicos, conectarse directamente en materia de consulta a los sistemas de los ejecutores y quizás esto es lo que ha permitido que podamos tener un buen porcentaje de presentación previsto para el 13 de agosto. Y finalmente, hemos estado siempre presentes tratando de apoyar y capacitar focalizadamente a las agencias ejecutoras en el uso de WebEx, sobre todo ahora que la generación de información virtual pues ha sido mucho más importante, relevante. Ha habido un consultor del banco que ha apoyado a los ejecutores para generar sus estados financieros, para presentar sus rendiciones de cuentas oportunamente y para otros temas específicos como gestión de usuarios que se habían bloqueado, el manejo de algunas determinaciones y cosas puntuales que han sido necesarias en algunos organismos ejecutores. Así es que con esto, muy resumido, los prácticamente 4 meses que llevamos de cuarentena y esto es lo que hemos podido en materia de gestión financiera hacer en coordinación con ustedes, que son los organismos ejecutores. Ahora le paso la palabra a Marilia, que nos va a comentar qué es lo que hemos hecho en este plazo en materia de adquisiciones. Bien, hola, estoy acá de vuelta. En el tema de adquisiciones, además de todo que Liliana ya habló, en la verdad fue un gran paquete que el banco trabajó durante el mes de marzo, luego en el inicio de la pandemia. Fue un periodo grande de trabajo del banco, no solo en temas de fiduciarios, sino también en temas de cómo simplificación de aprobación de nuevas operaciones y más un montón de cosas internas del banco para dar celeridad a todo el proceso de apoyo y respuesta a la situación que nosotros todos estábamos pasando en los países, ¿no? Y ahí dentro de ese paquete tenemos los temas fiduciarios. Entonces, Liliana acaba de hablar de la parte de gestión financiera. Yo voy a hablar ahora de los temas de adquisiciones que la verdad, se resumen a simplificación de procesos, a flexibilizaciones en operaciones nuevas y reformuladas, como Viviana ya habló para nosotros. En Argentina tuvimos una grande reformulación de operaciones que ya estaban y que fueron reformuladas para atender a los temas de pandemia. Y algunos temas también en términos de adquisiciones de simplificación de procesos de compras propiamente dichos. Y ahí voy hablando de cada uno ahora para pontear para ustedes qué nosotros tenemos implementado desde inicio de abril, porque cuando se aprobó todo ese bloque de temas, de acciones de apoyo del banco y de respuesta del banco fue en abril. Entonces, el primero de los temas de adquisiciones se abrió la posibilidad de elegibilidad universal. Como ustedes saben, las compras del banco tem que seguir nossas políticas e há, dentro dessas políticas, um listado de los países membros do banco. Então, só podemos fazer compras e contratar consultorias bajo esse listado de los 48 países membros, não? Sejam prestatários ou não prestatários. Então, com a pandemia, começamos a observar, o banco começou a observar que havia
coisas, insumos principalmente médicos que vinham de países que não eram países membros. Então se abriu esse tema de la elegibilidade universal, pero se aplicando especificamente a las operaciones em resposta à la pandemia. Então em Argentina temos duas operações onde se aplica diretamente esse tema, que é a operação que nós preparamos, e na verdade foi uma reformulação e uma preparação muito rápida também, que logramos, que em um mês tínhamos uma operação totalmente preparada e já lista para a firma com o Ministério de Saúde, e uma operação que é barro um tipo de um pouco distinto de execução, que é um PBR que chamamos, é uma operação por resultados com a província de Buenos Aires. Então, aí também se aplica esse tema de elegibilidade universal. Outro tema que nós estamos usando em Argentina, que também foi uma das flexibilizações que o banco aprovou, é a adesão a contratos existentes. E que é isto? Mais que nada para contratos, convênios existentes com agências da ONU, por exemplo, como o NOPS, como o PNUD, que já apoiam nossos executores em compras OPAs, em compras de insumos médicos ou de outros insumos que possam apoiar a pandemia também. Então, em essa operação com o Ministério de Saúde, nós incluímos a aprovação da adesão a um contrato pré-existente com o Ministério de Obras Públicas, com o NOPS, onde o Ministério de Saúde já sendo feito um convênio para para que o NOPS possa comprar equipos barro esse nosso préstamo, que foi feito com o Ministério de Saúde. Outro tema é a recepção de ofertas que se aprovou e é uma flexibilização e um uso mais intensivo que se aprovou dentro das políticas desse bloco de coisas de flexibilização que foi aprovadas, do uso de comparação de preços em formato digital. Então, o banco agora aprova a recepção, o envio da solicitude de propostas e a recepção em meio eletrônico, pero há uma condição que deve ser em um meio institucional, ok? Pero podemos nós outros, Joe e Roberto, em casos muito específicos onde a instituição não tenha um meio institucional, aprovar um meio específico, pero aí é caso a caso. E nós outros já teníamos em Argentina o uso de comprar, não? Então, estamos também estimulando o uso de comprar até o umbral da LPN. Mas esses dois temas, com exceção da solicitude e recebimento em meio digital, nós já havíamos implementado em Argentina, então esta, na verdade, foi uma flexibilização mais para outros países do que em Argentina, porque em Argentina nós já havíamos implementado quando publicamos o manual de aquisições em colaborar. E estamos em um processo de avaliação de contratar e del TAD, porque em Argentina vocês têm dentro do GDE um módulo que se chama TAD, que tem essa possibilidade de recebimento e envio de correspondências. Então, nós estamos mirando se podemos ampliar isto para o envio e recebimento de las propostas, por exemplo, de los processos que são manejados para o banco. Outro tema que foi flexibilizado, mas que nada não flexibilizado, e sim simplificado, são as contratações diretas. Miramos que havia temas que passou muito no início, pela necessidade de contratações diretas muito rápidas, que não eram contratações muito grandes. Graças a Deus, em Argentina, nós não passamos por esse tema de contratações muito grandes, porque estamos mirando nos periódicos alguns temas de contratações, por exemplo, de respiradores, estão tendo problemas. Em Argentina, não. Nós tivemos pedidos de contratações de barbijos e de álcool gel, pero em montos chicos. Pero isso para outros países, onde essa contratação, mesmo em montos chicos, era muito relevante nesse então, se simplificou hacia dentro do banco
el proceso de aprobación de esas contrataciones directas y también de la presentación de documentos para esas contrataciones directas por parte de los ejecutores. Otras flexibilizaciones específicas que nosotros implementamos en Argentina, y ahí está bajo ese paraguas, pero fue un tema específico de Argentina, fue un tema de que nosotros manejamos nuevos modelos de ejecución para proyectos de desarrollo urbano, que en la verdad manejamos una forma, creamos una forma de involucramiento de comunidades locales para el desarrollo de actividades bajo esos préstamos de desarrollo urbano. Por ejemplo, hay una acción que estamos haciendo en la vía 31. Implementamos también la revisión de compras con procesos locales. Entonces, nosotros aprobamos el uso de procedimientos locales hasta 25 mil dólares. Entonces, contrataciones y compras hasta 25 mil dólares. Nosotros en Argentina podemos aprobar para que sigan la normativa local, entonces no obligamos el uso de la política del banco. Y fue un pedido de los ejecutores vía SAI para nosotros en la última revisión de cartera, la compra de equipos de informática, más que nada notebooks, para que los ejecutores pudiesen trabajar desde su casa. Entonces nosotros también en Argentina aprobamos la contratación directa de equipos de informática, notebooks o que sea necesario para trabajar desde su casa, y colocamos que podría, para agilizar también ese proceso, que podría solamente estar en el plan de adquisiciones previsto, esas compras como contrataciones directas, y que nosotros iríamos mirar de forma expuesta, no había la necesidad de presentar para nosotros en formato ex-ante. Isto limitado hasta 50 mil dólares a da compra total, ok? Por executor. Entonces, los executores que tenían acciones en sus préstamos de COVID, de reacciones al COVID, nosotros enviamos una carta, un mail, y los executores, ustedes deben haber recibido, donde se hablaba exactamente eso, que el instructivo de que tendrían que colocar en el plan de adquisiciones esta compra de equipos de informática hasta 50 mil dólares y que podría ser expuesto y que nosotros vamos a mirar de la verdad expuesto. Además de eso, ahora, hace como un mes, fue aprobado el incremento de umbrales para compra de bienes. En caso de Argentina, nosotros teníamos un umbral de 1.500 dólares, 1.500.000, y ahora pasó para 3 millones de dólares. Entonces, podemos, las LPNs para bienes y servicios comunes pueden ir a hasta 3 millones. Ahora, antes de hablar de Connect Américas, todas esas acciones y todas esas flexibilidades que estamos colocando acá de la parte de adquisiciones, tenemos un plazo, ¿ok? Ese plazo es de 18 meses, desde la aprobación de las flexibilidades que nosotros ponteamos acá. Entonces, fue aprobado en abril de 2020, entonces esas flexibilizaciones todas se aplican solo hasta octubre de 2021, por lo menos hasta ahora. Esperamos que así sea, ¿no? Para que esa pandemia pase y que realmente esas acciones sean acciones de respuesta ao que nós outros estamos passando, o que passamos e que tão pronto isso acabe, não? E por fim, outra ação que foi uma ação muito divulgada por el banco, essa ferramenta que se chama Connect Américas, que foi desenvolvida mais que nada para apoiar nossos executores em el mapeio de los fornecedores de insumos para resposta ao COVID. Junto a nosso grupo BID, não? A los 48 países membros do banco e, además, em los países também não membros, agora, porque ampliamos a elegibilidade para os temas de COVID. Então, nós temos, mais que nada, é uma ferramenta de georreferenciamento, onde cada um desses pontitos que vocês estão mirando aí estão mapeadas as firmas que forneceram para préstamos executados por el banco, insumos
em resposta ao COVID, insumos ou equipos, ou enfim, qualquer tipo de bens e serviços que estão sendo adquiridos / nossos préstamos. Se vocês têm interesse de mirar, esse que está aí é endereço, o link, não? Para ingressar em essa ferramenta, onde vocês podem mirar cada um dos fornecedores em cada país que temos ponteados aí. Bem, de minha parte é isto, estou aberta a perguntas ao final e espero ter passado tudo o que era necessário, nós outros necessitaríamos passar para vocês. Graças. Graças, Marília. Agora passamos a palavra para Ana Niubó, para Ana Niubó y Natalia Benazzo, que van a contarnos un poquito novedades sobre colaborar. Gracias, Marilia, gracias, Milena. Sí, vamos a hablar un poquito de colaborar. Colaborar. Bueno, muchos habrán escuchado de colaborar, muchos lo usan y otros a lo mejor se han olvidado, por eso queremos volver a presentarlo. Colaborar es una herramienta de Microsoft Teams, es una plataforma que nos permite estar conectados para temas transversales de todos los proyectos, en temas fiduciarios y en temas operativos. Voy a mostrar la presentación para comentarles y refrescar nuestra plataforma Colaborar. Los objetivos de esta plataforma son desarrollar esta cultura de interacción con el banco, esto de estar conectados y más en estos momentos. Acercar el banco a los ejecutores, tratar de eficientizar la ejecución, brindar capacitación a través de distintas modalidades y también brindar nueva tecnología. ¿Cómo está estructurado Colaborar? Colaborar tenemos distintos canales. Tenemos un canal para ejecutores, donde los hemos invitado a que puedan realizar sus intercambios entre ustedes. Ya vamos a ver más específicamente qué temas podrían ser. Un canal para temas de gestión de adquisiciones. Otro canal para temas de gestión financiera. Y también para temas operativos. Es decir, cada canal trata los temas específicos. Cuestión que uno puede revisar a lo mejor e ir al canal específico o ver si hay novedades en el canal que a uno más le interesa. No obstante, vemos ahí a la derecha de los, a la izquierda, perdón, de los, que hay un simbolito que dice Activity, una campanita. Ahí cuando hay alguna actividad, cuando alguien hace una publicación, aparece un simbolito rojo. Entonces, es fácilmente, directamente, cliquear ahí y uno ya sabe qué es lo que pasó en cada canal y rápidamente puede visualizarlo. También ven un simbolito para chat. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden chatear con cualquier miembro que esté en esta red de colaborar. Es decir, tanto con BID, con cualquier funcionario BID, como también cualquier funcionario de una unidad ejecutora, colega o de otra unidad ejecutora o funcionarios de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Es decir, tienen una conexión con una red de 500 personas. Y también esto obviamente les permite hacer llamadas. Entonces, es una poderosa herramienta para estar conectados y más en estos tiempos. A su vez, dentro de cada canal tenemos pestañas. Por ejemplo, en adquisiciones y en todos los canales vamos a tener pestañas de publicaciones y archivos que hemos subido. No obstante, hay temas específicos en cada uno de estos canales. Por ejemplo, en adquisiciones vamos a encontrar el manual de adquisiciones que muchos de ustedes utilizan y consultan. También vamos a tener el manual de CEPA, que también es, al igual que el manual de adquisiciones, es interactivo y de fácil uso. Y el acceso a CEPA, es decir, que en este lugar también rápidamente pueden estar conectados, pueden conocer
qué está pasando y el acceso a CEPA. No tienen que ir a abrir otra forma o internet para llegar allí. ¿Qué tenemos en gestión financiera? Bueno, como decíamos, publicaciones, archivos. También hay una guía visual con gráficos que rápidamente les permite ver qué es toda esta política de gestión financiera, los acuerdos y requisitos financieros. El acceso a extranet, también justamente desde allí están conectados y se pueden bajar el LMS1, el LMS10. Videos, hay varios videos donde tenemos instructivos relacionados a desembolsos, relacionados a planes financieros, que duran 3 a 5 minutitos, o sea que rápidamente en un pantallazo pueden mirar si hay alguien, alguna persona que ingresa nueva a la unidad ejecutora, rápidamente la pueden poner onboarding en esos temas. Y tenemos el manual de gestión financiera que está muy completo con toda la política y que es interactivo. En gestión operativa. Son temas también operativos en cuanto a publicaciones, ya vamos a ver un poquito más. Tenemos acá en Wiki unos enlaces a lugares de interés que generalmente ya se han publicado también, por ejemplo, a cursos gratuitos que hay. También está la herramienta de Planner para realizar una correcta planificación y hacer un seguimiento de actividades. Y QE, no sé si ustedes recordarán, es una plataforma también de conocimiento donde ustedes pueden ver toda la vida del ciclo de un proyecto. Entonces, también es una plataforma muy útil por si hay dudas o si hay alguna persona que está ingresando a la unidad ejecutora. Y en ejecutores tenemos por ahora publicaciones y archivos. Vamos a ver ahora qué te podemos encontrar en publicaciones para aquellos que por ahí todavía no frecuentan tanto esta plataforma. Podemos tener publicaciones o posteos, tanto de temas técnicos, por ejemplo, en este caso hicimos una presentación de comprar, cómo era, que era para comparación de precios, el previsto y aprobado en el plan, que tendría que estar previsto y aprobado en el plan de adquisiciones, y cuál era el umbral. Era como un recordatorio. Después tenemos, por ejemplo, divulgación. En este caso, divulgamos una encuesta del Banco Mundial y con el acceso a la encuesta. O a lo mejor también alguna sesión interesante, alguna conferencia interesante. En este caso, tenemos la Global Procurement Conference, que va a estar dando lugar el 6 y 8 de julio. Es decir, si ustedes están conectados, se enteran de estas novedades, les toma muy poquito tiempo y puede ser que muchas de ellas les resulten de interés y quieran participar. Lo mismo en gestión financiera. ¿Qué tenemos como temas de publicaciones? Puede ser un tema técnico, un recordatorio o algo que a lo mejor algún funcionario todavía no lo sabe. Cierre financiero, en este caso publicamos esto, como era. Hacemos las publicaciones y obviamente que ustedes pueden responder, pueden decirnos si no lo entendieron, pueden hacer preguntas, es para que todos participemos. Y también, por ejemplo, comunicamos en su momento este periodo de gracia para la presentación de los estados financieros que vencía el 30 de abril, y el periodo que se extendía hasta el 13 de agosto. Si bien esto también lo hemos comunicado vía mail, dada la importancia del tema, pero bueno, puede haber otros recordatorios que a lo mejor ya tendamos más a utilizar esta plataforma y, bueno, quisiéramos que todos estén enterados de los temas. Acá tenemos el canal de ejecutores. Nosotros lo creamos como un canal para ustedes, para que puedan. Nosotros no tenemos expertise en presupuesto nacional, no tenemos expertise en WebEx. Entonces, si había dudas, podían consultar entre las distintas unidades ejecutoras. Ahora también la Secretaría de Asuntos Estratégicos va a utilizar este canal para realizar comunicaciones. De hecho, hace unas semanas que realizó una comunicación, subió un archivo que todas las unidades ejecutoras tenían que completar.
Gestión operativa. Bueno, acá iba a hablar Natalia Venazo, que por unos temas de conexión no pudo estar. Este es un canal que está a cargo de las analistas de operaciones. Entonces, también acá les podemos mostrar como publicaciones, por ejemplo, un concurso de superhéroes del desarrollo 2020, donde se podrían anotar. O también, a lo mejor, algún tema técnico, por ejemplo, el sistema Agile. Es decir, todos temas de interés, algunos van a interesar más y otros menos. Acá ven como, por ejemplo, este tema resultó de mucho interés, que pusieron likes, pusieron corazones. Es decir, que podemos estar todos conectados, más en estos momentos de esta nueva normalidad, donde cuesta a veces tener ese teléfono, tener esa cercanía, encontrarse. Esta comunicación la podemos hacer por chat, por videollamadas, es decir, que ustedes escriben el nombre de una persona, ya sea la mía, la de cualquier colega de gestión financiera, de adquisiciones, de la secretaría o de otro organismo ejecutor o colegas de ustedes o también de gente que puede estar subejecutores que estén descentralizados y van a estar conectados o hacer videollamadas que pueden ser individuales, como ya todos sabemos, grupales. Hoy en día esto ya es mucho más habitual, compartir pantalla. Y también en el chat podés elegir cómo realizar ese chat, ¿no? La fuente, si querés poner emoticones, GIF, stickers o enviar un archivo adjunto. Es decir, que es de mucha utilidad para estar conectados. Posteos BID. Bueno, esto que les comentaba recién, ¿no? Publicaciones. Vamos a tener una frecuencia semanal. Esto es la idea, es estar conectados, pero tampoco invadir con tanta información. Entonces, nuestra estrategia, ustedes también nos pueden hacer una retroalimentación en cuanto a decirnos si les parece poco, si les parece mucho. En este momento decidimos, pueden ser a lo mejor un poco más, a lo mejor alguno un poquito menos, pero en general un promedio de posteos semanales. Y hay una posibilidad adicional. Estos son todos, vamos a estar todos conectados, son todos temas transversales. Ahora, no obstante, alguna unidad ejecutora a lo mejor ve la necesidad de tener un Teams del propio equipo de proyecto, es decir, equipo de proyecto de la unidad ejecutora, equipo de proyecto del BID. Entonces, se puede crear un canal específico de Teams, un Teams específico para ese proyecto y se van a tratar temas específicos del proyecto. Ahí va a estar también en gran interacción el jefe de equipo y la analista. Recomendaciones finales. Recomendamos instalarlo en el desktop. El desktop, la verdad, ustedes lo instalan fácilmente. Van a tener también una llamadita en el desktop indicando si hubo alguna novedad, alguna actividad, y entonces fácilmente cliclean y miran a ver qué pasó. No es, es muy fácil de instalar, no tiene problemas de seguridad, y si alguien tiene alguna traba con el área de sistemas, en general lo que ha pasado es que han hablado de que no lo habilitan sistemas, como que habilita la posibilidad de instalarlo porque es un sistema, una plataforma segura. Pueden bajar la aplicación al sitio que permite. Nosotros antes decíamos, bueno, estás en el subte o en el colectivo y lo mirás. Bueno, ahora no tenemos tantos viajes. Pero, bueno, estás con el celular, lo abrís y te enterás de las novedades. También los alentamos a que nos pongan algún like si les gusta algún tema. Nos gustaría que nos respondan las publicaciones. Como para saber este intercambio, este feedback y saber que estamos más conectados. Como les comentaba, la red tiene unas 500 personas. Estamos mirando la actualización de esta red y estamos tratando de depurarlas para que realmente esté la gente, hubo un cambio de administración, entonces queremos acomodar esta red.
Y entonces para altas o bajas, nos están apoyando Nicolás Cogorno, que estuvo en la presentación del equipo fiduciario, Nati González, que estuvo presente con la foto, como presentó Lilena. Así que pueden enviar mails a ncogorno@iadb.org o nataliagon@iadb.org. Como les decía, es muy fácil, le mandan un mail a ellos y ellos van a estar haciendo la habilitación, incluso ayudándolos a instalar o ver qué es lo que pasa. Cuando hay un alta, reciben un mail de Microsoft Teams donde dicen que han sido incluidos en esta presentación, en este Teams. Así que es muy fácil realizarlo. Muchas gracias. Si tienen dudas, como les dijimos, pueden, tanto de esta presentación como de las anteriores, hay un simbolito al lado del telefonito que pueden, de Q&A, que pueden escribir todas las consultas y las responderemos al final. Así que, bueno, muchas gracias. Ahora le voy a ceder la palabra a Leandro Gorgal. Y Viviana Albajar para que continúen con la presentación. Bueno, buenos días a todos. No sé si me escuchan. En primer lugar, muchas gracias Viviana, Ana y a todos los colegas del BID por brindarnos este espacio para presentarles una iniciativa colaborativa que hemos estado trabajando en las últimas semanas, casi en tiempo récord. Se trata del desarrollo de un tablero de seguimiento de la cartera de ejecución del BID con información sintética, relevante y actualizada de cada proyecto. Este tablero va a ser de uso exclusivo por los organismos ejecutores, el Banco y la Secretaría de Asuntos Estratégicos, y va a integrar datos producidos por cada uno de los actores intervinientes. Cabe aclarar que esta iniciativa va en línea con una estrategia general que estamos impulsando en la Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales, la cual promueve el desarrollo de un sistema general de seguimiento del financiamiento externo. Sobre este punto, Sabrina Scala les estará dando algunas precisiones en un rato. Sin duda, desde el inicio de la gestión, en diciembre del año pasado, se han venido promoviendo cambios significativos en materia de financiamiento externo de programas y proyectos. El más importante hasta el momento tiene que ver con lo organizativo. Se ha consolidado en una misma área las competencias de financiamiento externo de proyectos que antes estaban dispersos entre Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Hacienda. Asimismo, se jerarquizó el área al situarla en la Secretaría de Asuntos Estratégicos, dependiendo directamente de la Presidencia de la Nación. Este cambio ha buscado dotar de mayor coherencia estratégica y eficiencia el proceso de toma de decisiones en materia de financiamiento externo. Esto definitivamente se vio reflejado en los últimos meses con la emergencia del COVID-19, donde tuvimos que asistir a las diversas áreas claves del Estado en la reformulación, preparación y aprobación de nuevas operaciones que aseguren financiamiento al paquete de medidas que el gobierno argentino ha preparado para atender los efectos sanitarios y económicos de la pandemia. Viviana al inicio mencionó específicamente algunas de estas operaciones que trabajamos con el BID en tiempo récord, y ahí quiero agradecer públicamente, digamos, a Viviana y todo el equipo de la oficina en Argentina y los especialistas que estuvieron trabajando en estas operaciones. Una vez que logramos completar estos cambios organizativos y sus implicancias en términos de procedimientos administrativos, desde la subsecretaría nos abocamos a trabajar en la gestión de la información relativa al financiamiento externo. En este sentido, al inicio de la gestión nos encontramos con una situación sumamente heterogénea, con diversas fuentes de información, con una calidad dispar en los datos disponibles,
e incluso cierta inconsistencia entre datos que manejábamos en diferentes áreas de la subsecretaría. Lo mismo veíamos en la gestión de la información de los diferentes organismos ejecutores. Algunos contaban con sistemas sumamente sofisticados y otros que aún basaban su gestión de la información en mecanismos bastante más básicos. Y bueno, sin duda la emergencia de la pandemia y las restricciones externas que está enfrentando el país nos ha obligado a avanzar más rápido, a mejorar estas cuestiones de gestión de la información para poder maximizar los recursos aprobados y en ejecución que tenemos con el BID. Necesitamos, sin duda, pasar de la gestión basada en datos a una gestión basada en información. Digamos, tenemos que transformar los datos disponibles en información oportuna, relevante, actualizada para la toma de decisiones. Y creo yo que en este sentido, esta herramienta que les estamos presentando va en esa línea. Y también en el futuro pasar de la información al conocimiento. Y es ahí también donde se enmarca la decisión desde la Secretaría de Asuntos Estratégicos de crear una Agencia Nacional de Evaluación para que promover las evaluaciones, sobre todo de los proyectos con financiamiento externo. No me quiero extender mucho más, así les dejo la palabra a los colegas del banco y nos pueden mostrar las visualizaciones del tablero y su funcionamiento. Pero bueno, quiero agradecer especialmente a Viviana, Ana, Eduardo, Gabriela, Lionel y todo el equipo del BID que está involucrado en esta iniciativa. También quiero resaltar y destacar el trabajo del equipo de la DNFOIC, Blanca, Facundo y Liana, que estuvieron involucrados muy activamente en esta iniciativa y quienes van a hacer su referencia ante cualquier duda, consulta y demás. Y también, bueno, al resto de los analistas de la dirección que llevan el seguimiento de cada una de las operaciones y que está en contacto permanente con cada uno de los organismos ejecutores. Y así también con el resto del equipo de la subsecretaría, que de alguna u otra manera también nos están apoyando en esta iniciativa, José, Roberto, Sabrina, Cristina y, bueno, todo el equipo que forma parte de la subsecretaría. En los próximos días estaremos enviando una comunicación formal a cada organismo ejecutor con sus respectivos usuarios y contraseñas. También estaremos enviando un instructivo para que durante el mes de julio tengamos, este mes para que vayan familiarizándose con la herramienta. Si tienen alguna duda, las podemos canalizar, ya sea con el equipo de la DNFOIC o con el equipo del BID. Y sí, a partir de agosto, la idea es que los primeros días de cada mes los organismos ejecutores puedan cargar la información que se requiere. Es información sintética y muy puntual, que no les va a requerir demasiado tiempo en completarla, pero sí es sumamente importante que mantengan actualizado esa información. Les pido en este sentido la colaboración para que esta herramienta sea sumamente útil, no solamente para nosotros o para el banco, sino que también sea útil para los tomadores de decisión de las autoridades de cada organismo ejecutor. Es una iniciativa que les tiene que servir a ustedes y nos tiene que servir a nosotros para tener información común, para que cuando hablemos sobre los proyectos estemos hablando sobre datos validados por cada una de las partes y así podamos mejorar la ejecución de los programas, mejorar los desembolsos, mejorar los flujos netos positivos, que es también muy importante en este contexto para el país. Y bueno, en definitiva también mejorar y el impacto y las actividades de cada uno de los proyectos. Así que no me extiendo mucho más. Muchas gracias. Y espero que podamos ver la visualización del tablero.
Bueno, muchas gracias, Leandro. Solo para complementarte, primero agradecerte y a todo tu equipo, porque realmente es la primera vez, si mal no me puedo equivocar, que creo que es la primera vez en el banco que vamos a llevar adelante una iniciativa como esta, de poder integrar finalmente, por lo menos inicialmente, ¿no? Empezar a integrar la información de manera más automática, por decir una forma, pero la cuestión es que se generen reportes que podamos compartir de manera conjunta para tomar decisiones. Eso creo que es uno de los aspectos más importantes desde la Argentina, principalmente el banco en Argentina, el equipo que tenemos está sumamente comprometido en poder ofrecer soluciones en este sentido, desde la parte técnica, digamos, para poder dar soluciones en diferentes sectores y en la parte más operativa que tiene que ver cómo mejorar la ejecución. Nuestro compromiso es ese, queremos ayudar en poder destrabar aquellos cuellos de botella que podrían estar dificultando una mejor ejecución, que podrían haber algunos problemas en términos de contar con los recursos suficientes para poder cumplir con un plan operativo. Digamos, todas estas cuestiones, no es necesario esperar a una revisión de cartera para podernos de acuerdo, sino creo que esta es una de las primeras herramientas que nos van a ayudar para empezar a trabajar de manera más continua y poder definir en conjunto soluciones para romper los cuellos de botella. Nada, sin más, solo agradecerles y un poco me adelanto para hacer un poco de anuncios en términos de lo que viene más adelante para ayudarlos a revisar la planificación. En los próximos días vamos a hacer un ejercicio de revisión de la planificación a fin de que para cuando lleguemos a la presentación de los informes semestrales tengamos ya de alguna forma prevalidada las metas ajustadas de lo que queda de este semestre del año, así como los próximos. Va a ser muy importante contar con el CEPA actualizado y finalmente los planes financieros. Van a recibir una comunicación también de parte de nosotros, de cada jefe de proyecto, invitándolos a participar de estos talleres. Esperamos, según digamos, el nivel de avance que tenemos con cada organismo, van a ser talleres quizás un poquito más profundos, u otros no. Algunos ya han tenido talleres de planificación, principalmente los que tuvieron que pasar al proceso de reformulación, con lo cual, con la mayoría de ellos, muy probablemente solo haya que hacer una revisión final, digamos, antes de la presentación del informe semestral. Este tipo de ejercicios queremos hacerlo con ustedes a fin de poder trabajar mejor e identificar a priori cuáles son los cuellos de botella que están habiendo en la plena ejecución. Con este tablero de integración vamos a poder también trabajar la parte más financiera y poder resolver cualquier problema que pueda surgir en el camino. Bueno, sin más, muchas gracias nuevamente. Felicito también al equipo del banco. Gabriela Sarge, digamos, desde el banco es la que está llevando adelante una iniciativa que le hemos llamado Data Lab, junto con Lionel y, bueno, y todo el equipo fiduciario nuestro, que es el que está detrás de esto, acompañándonos para poder entregarles esta herramienta que esperamos que sea. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Como contaba recién Leandro y Viviana, este es un tablero que trabajamos en conjunto. Lo que encontramos en un inicio... Ay, no se me están pasando las diapositivas. Esperen que voy a volver a sacar la presentación y la vuelvo a presentar. Lo que encontramos, como decía Leandro, en el diagnóstico fue como múltiples pedidos de información que se van generando en el banco o también desde la SAE quizás, que van por distintos medios, distintas personas. Entonces, lo que genera esto es una pérdida de información. Tenemos también a veces diferentes versiones de datos, lo que puede llevar a demoras en las transacciones. Si quizás una unidad ejecutora nos pide un anticipo de fondos y todavía no hicieron la rendición correspondiente. Y la información quizás a veces está desactualizada porque quizás queda en un Excel que nos mandaron por mail y no llega al lugar correcto, o quizás lo pedimos dos veces y todo ese tema de manejo de datos. Entonces, con esta iniciativa lo que queríamos hacer es ordenar un poco el manejo de los datos, no solo del banco, sino también de la SAE. Lo que encontramos como solución es esta plataforma, que en un momento ya se las voy a mostrar, que es para el seguimiento de desembolsos,
ingresos particularmente. Es una plataforma que va a estar actualizada todos los meses y que contiene información no solo del banco, sino también de ustedes, los ejecutores. En este sentido, ustedes lo que van a tener que hacer todos los meses, como dijo Leandro, los primeros 3 días hábiles de cada mes, es ingresar a un formulario online en donde están de manera muy concisa los datos que vamos a necesitar para alimentar este otro tablero. Entonces, tenemos dos herramientas. La parte del formulario, que es una página web en donde ustedes ingresan la documentación, y después el tablero, que es la visualización de esa información combinada con la nuestra, que la mostramos en Power BI. Las dos herramientas, ustedes van a tener un link de acceso a cada una. El formulario sí tiene una clave de acceso y contraseña por organismo ejecutor. Y el tablero, lo único que tienen que hacer para poder visualizarlo, de forma tal de que ustedes también pueden usar las visualizaciones, es registrarse con una cuenta corporativa en Power BI. Y después ya directamente, cuando nosotros autorizamos a ese correo, ya pueden entrar en el link y verlo. El tablero lo que trae, además de los datos que fueron cargados no solo por ustedes, sino por nosotros, son dos tipos de alertas. Una de desembolsos, que nos dice esto mismo que estaba comentando antes, de si están listos para pedir un desembolso en cuanto a las rendiciones que tienen que tener hechas en forma previa a cada desembolso. Y otra alerta de parte del presupuesto, si el presupuesto alcanza o no para el POA vigente. Entonces, esto también va a ayudar para las gestiones de presupuestos a nivel de la SAE para que tengan los recursos o el presupuesto, mejor dicho, para poder ejecutar. El tablero es interactivo, o sea que ustedes pueden cambiar la operación que quieren ver en cualquier momento y se actualiza en forma automática con los datos que fueron cargados previamente en el formulario, la parte de ustedes y los nuestros de nuestras bases de datos. Entonces, tiene también segmentación de datos en el sentido de que cada unidad ejecutora va a poder ver solamente las operaciones que le corresponden. Acá, si obviamente encuentran que no está alguna de sus operaciones en el listado, simplemente nos tienen que avisar a nosotros y lo corregimos. Pero la idea es que cada uno pueda ver sus propias operaciones. Y el control y seguimiento va a estar hecho en forma unificada por parte de la SAE, que claramente si hubiera algún tema nos lo va a comunicar a nosotros, ya que lo estamos haciendo en forma de equipo, pero para unificar de un solo lado la interacción va a ser desde la SAE. El modo de uso es, o sea, lo único que tienen que hacer ustedes es la carga de la información en el formulario, el resto de la visualización se hace en forma automática, los 3 primeros días hábiles de cada mes, y lo que hay que cargar son los datos vigentes del mes anterior. Como otras consideraciones, ustedes van a ver en el formulario que quizás están todos los meses para las proyecciones de desembolsos todos los meses del año, pero lo que siempre vamos a pedir es que se carguen las proyecciones de los meses que no pasaron. Los anteriores, nosotros directamente vamos a tomar el dato desembolsado. Los campos deben estar todos completos. Si el dato fuera cero, hay que poner un cero, si no va a salir una alarma. Y siempre hay que usar Google Chrome, porque si no, no van a poder hacer la carga correctamente. Así, a modo de ejemplo, les presento solamente muy rápido. Ahora ya les voy a mostrar la herramienta, cómo la van a ver ustedes. Esto es una captura de la imagen. Así es como se ve el tablero, la parte visual, en donde hay datos nuestros y de ustedes. Los de ustedes son los que estoy mostrando ahora con rojo, que son datos de ejecutado y comprometido, que normalmente les solemos pedir. Los datos también de saldo en caja y gastos realizados y por justificar. Y después también tenemos la parte de proyecciones de desembolsos y de presupuesto y POA, que son datos que solemos pedir, pero ahora van a estar ya acá continuamente, digamos. La parte del formulario que les comentaba antes, que es donde ustedes tienen que cargar la información, tiene esta visual, tienen que poner un usuario y contraseña que, como les dijo Leandro, ellos les van a pasar. Y cuando se conectan, se ve así con estos tabs. El primero es el que figura como cargar datos. Este es el único que tienen que hacer algo ustedes. Los otros son de consulta. Como explicaciones, también acá arriba tenemos en mayúscula que todos los datos deben ser cargados en dólares y en números enteros. No hay que poner ni en miles ni en millones. Eso después lo transformamos nosotros en la visualización para que se vea lindo. Y los datos son el saldo en caja, los mismos que les mostraba recién, que son los que nosotros no tenemos. El saldo en caja,
caja, monto ejecutado BID, monto comprometido BID, lo mismo para local, el presupuesto, los POAS y las proyecciones. Esto de las proyecciones es lo que les decía, ahora que vamos a hacer la primera carga, los primeros días, o sea, ahora lo vamos a probar en julio, pero la primera carga formal va a ser los primeros días de agosto, tenemos que cargar los pronósticos de agosto para adelante. En esta parte acá les muestro a modo de ejemplo que, por ejemplo, si yo estuviera logueada como la Dirección Nacional de Vialidad, solo estas son las operaciones que me van a permitir la carga. Porque en las pruebas que hicimos en forma previa, quizás se podía tipear el préstamo y eso podía llegar a algún error. Entonces, en este momento solamente aparecen las operaciones que están registradas a ese organismo ejecutor. Después tenemos otra pantalla que es para consultar los registros. Todo esto son datos de prueba, pero cada uno va a poder consultar no solo el último registro, como figura en el primer tab, sino también los registros históricos. Esto también, a pedido de la SAE, lo que hicimos fue agregar los botones de descarga acá abajo para que ustedes también puedan usar esta información en sus propios sistemas o reportes. Está separado acá los datos. Los principales datos de las proyecciones para que se pueda ver en una misma pantalla. Después también tenemos un glosario para entender qué se entiende por cada concepto, que también en la parte de carga de datos había en cada cuadradito un signo de pregunta. Está el mismo concepto acá explicado qué significa cada concepto, pero cualquier cosa tienen también el glosario para consultar. Y por último tenemos el control de registros, que esta es una hoja que solamente ve la SAE, es para ver, para que ellos puedan hacer un seguimiento de quién cargó y quién no cargó la información para cada ciclo de carga. Como lecciones aprendidas, lo que podemos interpretar es que hay un gran interés, obviamente no solo del banco, sino también de la Secretaría de Asuntos Estratégicos para tener este manejo de información más ordenado y poder sistematizar estos pedidos de información para después poder usarla en cualquier otro tipo de reportes. El flujo de información es en ambos sentidos, de forma tal de que ustedes también puedan consumirla para usarla en otros formatos. Y después también, obviamente, la importancia de contar con registros de los datos informados, como para que si yo, no sé, mañana quiero ver cuál era el POA, no tenga que ir a buscar un correo y después otra persona tenga otro dato y esto que quizás después genera dudas. Y como último punto, lo que pusimos es una intención de una mayor conectividad a largo plazo, que el banco está trabajando en una iniciativa que se llama Conectividad, que rectificamos también el interés de parte de la SAE, de que esto sea, en este momento es una carga que tienen que hacer ustedes, pero eventualmente que pueda ser algo que se haga automático. La presentación termina ahí, pero ahora si me esperan un segundito, les comparto la pantalla directamente del tablero para que vean cómo se ve. Esta es la visualización, es una app de Power BI. Si no la están viendo, me avisan, pero lo que tenemos acá arriba es la fecha de corte del informe, que va a ser siempre la fecha de fin del mes anterior, y una aclaración para que sepamos que todo el tablero está en millones de dólares, y millones lo tenemos escrito abajo como con una M, y en otros lugares del tablero figura como MIL, o sea, M-I-L-L, pero eso es porque la herramienta Power BI no nos permitía ponerlo en el mismo formato. En el listado de acá van a poder cambiar la operación que quieran, o sea, obviamente cada uno dentro de su propia unidad ejecutora va a poder ver solamente sus operaciones, las que maneja, pero el listado así completo nos va a salir tanto al banco como a la SAE. Lo que tenemos entonces arriba es el número de proyecto, el número de préstamo y el nombre, los datos del banco de la división a la que pertenecen, el estado que di en este caso es desembolsando, la fecha de aprobación, la fecha de firma, la fecha de expiración y las extensiones de meses. Abajo tenemos también los datos de montos BID y de aporte local. Estos son los contractuales en cuanto a lo desembolsado y lo disponible. Y de parte de aporte local es la parte ejecutada y pendiente de aportar, pero también en lo que ustedes nos rinden a nosotros con las solicitudes de desembolsos. En esta sección es lo que veíamos antes de los datos de ejecutado, tanto BID como local, que es un dato que siempre consultamos para saber más que nada cuál es el monto sin comprometer. En este caso, el comprometido lo llamamos al saldo pendiente de los contratos. Estoy en una reunión, mi amor. Bueno, entonces tenemos el dato comprometido, tanto BID como local.
Entonces, el sentido de este dato es saber cuánto queda sin comprometer, es decir, para hacer nuevas inversiones. Después tenemos el avance temporal, que está contabilizado a partir de la fecha de firma, o sea, cuánto lleva de avance este programa. Y abajo tenemos ya los datos de anticipo y justificaciones, de las últimas justificaciones y el último anticipo del banco, con la alerta que les decía abajo de si habilita o no habilita para desembolsos. En este caso, no habilita para desembolsos porque tiene justificaciones pendientes. De la parte derecha integra los datos que hablábamos de saldo en caja y gastos por justificar. Y abajo de todo lo que tenemos son las proyecciones del organismo ejecutor, también en millones, por trimestres. Y separamos lo que es realizado con el color celestito y proyectado con el azul más oscuro. Entonces, la parte proyectada y lo que indica es lo que les queda por desembolsar en el año. Entonces, el total en este caso sería lo desembolsado más los desembolsos proyectados futuros, un total para el año de 8,2. Y finalmente, al lado derecho del final de la página, Félix, estoy en una reunión. Bueno, ahora te ayudo yo. Tenemos el POA y el presupuesto, tanto BID como local. Y abajo está la alerta que también les mencionaba antes de si el presupuesto de Fuente 22 es suficiente o no para afrontar ese POA. Abajo de todo, lo último que tenemos es una alerta por si los datos del ejecutor no están actualizados en este ciclo. ¿Por qué? Porque los datos del banco se van a actualizar en forma automática al cierre de cada mes y los de ustedes dependen de la carga. Entonces, si por algún motivo no pudieran hacer esa carga, esta alerta nos indica que estamos comparando datos del banco del mes cerrado, pero los del ejecutor quizás no fue la última actualización. Y lo último que tenemos acá a mano izquierda es el glosario con todos los conceptos del tablero para que puedan consultar si hay alguno que tienen alguna duda. Eso es todo de parte del tablero. No sé si después si tienen preguntas las hacen por el chat, pero como dijo Leandro, les van a mandar un instructivo en donde están los principales puntos para tener en cuenta para la carga y también va a haber unas cuantas preguntas con respuestas por si llegaran a tener alguna duda. Entonces, ahora con el siguiente paso de la agenda, seguimos con Sabrina Scala, que va a hablar del sistema de información unificado. Hola, buenos días a todos. Yo les quería presentar lo que es el trabajo que estamos haciendo desde la subsecretaría respecto a los sistemas de información. Agradecer en primer lugar al BID respecto de esta iniciativa, agradecer la participación, el espacio que nos están dando. La verdad que es muy importante para nosotros poder compartir este espacio con ellos, sumarnos a las iniciativas y colaborar con todo lo que están haciendo. Yo no sé si actualmente están viendo la presentación que les estoy tratando de compartir. Sí, se ve, Sabrina. Ponela en modo presentación. Dale. A ver si puedo ponerlo en modo presentación. Ahí está. Bueno, como les decía, la idea es contarles un poco acerca de este sistema de monitoreo y seguimiento que vamos a implementar desde la subsecretaría. Como ustedes saben, tenemos la responsabilidad y la competencia de acompañar y de dar seguimiento a cuál es la ejecución de toda la cartera que llevamos con los distintos organismos financiadores, el BID, pero también el Banco Mundial, la CAF y Fonplata. Y en virtud de eso necesitamos herramientas informáticas, herramientas de seguimiento que nos permitan unificar los criterios y dar un seguimiento común para poder sistematizar la información y ayudar a las autoridades a la toma de decisiones respecto de la cartera. No es solamente algo que nosotros tenemos la intención de hacer porque es nuestra responsabilidad y porque ayuda a la toma de decisiones, lo vemos también importante para poder acompañar a las unidades ejecutoras en cada una de las dificultades que se presentan a la hora de la ejecución. La verdad que como ejecutora tengo cierta experiencia y el día a día en una unidad ejecutora es muy complejo.
con lo cual esperamos que este sistema de monitoreo y seguimiento que queremos implementar le sirva también a las unidades ejecutoras para su propia toma de conocimiento y de información y de toma de decisiones, y sumarme también a la iniciativa y resaltar la iniciativa de colaborar y el tablero que recién escuchamos, que son iniciativas que claramente pueden ayudarnos a mejorar los tiempos de ejecución y la calidad de la información. Entonces, en este sentido, el primer punto es lo que les señalaba. Este sistema de monitoreo y de seguimiento que queremos implementar nos permite tomar medidas preventivas para tratar de disminuir los desvíos en términos de ejecución y acompañarlos también a ustedes en lo que es el seguimiento. Queremos articular con todos los organismos internacionales con los que trabajamos, con los órganos rectores que forman parte también de este sistema, que no son solamente la SAE, también está la Contaduría General, la DGCIAF como parte de su competencia en el sistema WEPEX y con los organismos ejecutores. ¿Qué es lo que vemos? Y un poco mencionó Leandro al principio de su exposición, ¿qué es lo que vemos que pasa? ¿Cuáles son las dificultades que nosotros encontramos a la hora de hacer el seguimiento? Las unidades ejecutoras cargan diferentes sistemas como el WEPEX, el ICDIS y el CEPA. Los organismos internacionales tienen sus propios sistemas de seguimiento en los cuales cargan información respecto de desembolsos, de avances de ejecución financiera, respecto de los POAS. Nosotros de la SAE tenemos nuestro propio sistema de información en el cual, además de toda esta información, tenemos fecha de cierre, datos de desembolso, consultamos también el ICDIF. Con lo cual, ¿qué es lo que nos pasa? Para compartirles a ustedes también un poco qué es lo que, con lo cual nos encontramos, las dificultades con las cuales nosotros nos encontramos a la hora de poder hacer un seguimiento y un acompañamiento más cercano. Tenemos que un mismo dato que viene relevado de distintas fuentes y genera muchas inconsistencias. Entonces, bueno, te empieza todo después una especie de investigación respecto a quién es la persona o el sistema que tiene el mejor dato, la mejor calidad del dato. Entonces, lo que les proponemos y que queremos empezar a trabajar con ustedes es garantizar la uniformidad y la sistematización de la información a través de detectar quién es aquel que provee la mejor información en términos de calidad, porque es el que efectivamente con el que trabaja con dicho dato. Presentarles también un poco cuáles van a ser las potencialidades del sistema. Un poco lo que les decía antes, este sistema, nuestra intención es poder unificar distintas fuentes de información. En particular, vamos a trabajar, o la intención es trabajar mucho con el WEPEX como insumo para nutrir este sistema de información. Para eso necesitamos que la información cargada en WEPEX de todas las unidades ejecutoras sea la misma, con el mismo criterio. Vamos a construir sistemas de reporte en este sistema y con lo cual todo lo que ustedes vayan cargando en el WEPEX o en el ICDIF, la intención es que se nutran y sean de insumos para tener una visualización de BI como la que recién se presentaba Gabriela recién. Entonces, la calidad de la información que ustedes vayan a cargar en cada uno de los sistemas para nosotros va a ser muy importante porque va a servir a la unificación del dato a nivel agregado, no solo del BID, sino también de todos los programas que tengamos con la CAF o con el Banco Mundial o con FONPLATA o con FIDA o con otros organismos ejecutores, con lo cual es muy importante para nosotros una armonización de los criterios para poder cargar estos sistemas. Y en eso claramente nosotros los vamos a apoyar, nos vamos a poner en común, vamos a trabajar en conjunto para poder lograr estos criterios comunes. Necesitamos, por otro lado, tener unificación en las aperturas, por ejemplo, que tenemos en los WEPEX. O sea, no, que lo que nos pasa, encontramos que el WEPEX está cargado de una manera con una determinada apertura, pero que después no se relaciona con el POA. Entonces, bueno, se hace difícil el seguimiento. Como les mencionaba, es una de las dificultades que tenemos a la hora de poder hacer el monitoreo de los préstamos. Otra cosa que les queremos resaltar en cuanto a lo que es criterios comunes y que seguramente después vamos a seguir conversando sobre esto, lo que va a estar la capacitación WEPEX que estamos acompañando
al banco en su implementación para la semana que viene, que va a ser la presentación que dé a continuación Humberto. La intención es que cada contrato que se cargue en el WebEx tenga un código determinado que pueda ser reflejo de lo que existe en el contrato papel para poder darle seguimiento, ¿no? Son pequeños detalles, si se quiere, pero que a la hora de dar un seguimiento a un contrato, que por ejemplo puede tener determinados aperturas o lotes, después en la carga de WebEx son distintas líneas y se hace muy difícil poder encontrar criterios comunes. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que queremos con este sistema de seguimientos? Lograr criterios comunes, tener un WebEx limpio, prolijo, con criterios acordados entre todos, para poder sistematizar la información y que facilite la toma de decisiones. Vamos a crear, entendemos, es importante crear una comunidad de práctica, aprender de las dificultades que genera la carga en el WebEx. No es lo mismo la capacitación que nos pueda dar la DGCIAF, que es más del instrumento, desde el sistema en sí mismo, con el día a día de las dificultades que uno encuentra para poder cargar su programa particular en el WebEx. Y, por supuesto, compartir buenas prácticas. Hay unidades ejecutoras que tienen muy buenos antecedentes respecto de esto y que ya tienen avanzado y han diseñado sus propios sistemas, como mencionaba también Leandro anteriormente, con lo cual también nutrirnos de esa experiencia para poder avanzar sobre lo realizado y no imponer cosas nuevas, ¿no? Con aquellas que ya hayan trabajado en estos temas, avanzar desde ahí para poder continuar este proceso. Yo no tengo nada más que decirles, simplemente agradecer nuevamente al equipo del banco, al equipo de la secretaría con los cuales estamos trabajando y a los consultores. Los vamos a seguir molestando con estos temas. Para nosotros es muy importante poder finalmente lograr desde la secretaría contar con este sistema, con lo cual es uno de los objetivos de esta gestión que tenemos dentro de la secretaría, poder tener tener información de ejecución en tiempo real. Así que le doy la palabra a Humberto, que va a hacer la presentación más técnica de lo que es la capacitación en WebEx. Gracias, Sabrina. Gracias por toda la información. Y bueno, como decía Leandro, transformar los datos en información. Y como hablabas vos, Sabrina, tener una información y criterios unificados. Es por esto la importancia de qué cargamos y cómo cargamos esa información. Y por eso es que estamos convocando a Humberto, que ha trabajado muchos años con WebEx, y vamos a ver cómo nos puede apoyar para que todos tengamos la mejor calidad en el sistema y en la información que nos da este sistema y ampliar toda su exponencialidad. Así que, bueno, le paso la palabra así ahora a Humberto. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre, para los que no me conocen, es Humberto Speciale. Yo trabajo en una unidad ejecutora, ya creo, desde hace 15 años. Y la verdad es que a lo largo del tiempo fuimos haciendo un uso, diría, intensivo de la herramienta WebEx, que nos fue permitiendo tomar decisiones con información emitida de la misma. Tengan en cuenta que además nosotros generamos información de distintas fuentes de financiamiento. Entonces, fuimos optimizando la herramienta también para permitirnos juntar esa información que teníamos de bases distintas, ¿no? Yo ahora les voy a compartir una presentación. Un segundo. No sé si ahí se ve bien la presentación. ¿Hola? Sí, se ve. A ver, estamos perfecto. Esperándola. Ahí se ve. Ponele en modo presentación lo único. Ahí bueno. Está en modo presentación, ¿eh? Aún no. ¿Ahora bueno, se ve? No, pero bueno, adelante, continúa así, ¿no? Bueno,
A ver, el objetivo de este curso WebEx y en función de lo planteado por los funcionarios del banco y los funcionarios de SAE, claramente es apostar un mejor uso de la herramienta, por lo que se vino charlando antes, este no va a ser un curso convencional en el cual uno va a ir entrando módulo por módulo y va explicando cómo se cargan los datos, sino que se va a trabajar mucho para que la herramienta pueda generar la información que requiera lo necesario para poder cargar los cuadros que se enumeraron anteriormente. Entonces vamos a tratar de mejorar la herramienta con respecto a la gestión financiera y contable. Vamos a estandarizar el uso de manera que nos permita mejorar la calidad de la información y unificar la información emitida. Y otro aspecto sumamente importante, vamos a trabajar sobre las buenas prácticas del uso del sistema. Por ejemplo, criterios por los cuales cómo se cargan los contratos, cómo se cargan los contratos cuando exceden el año calendario, cuándo cargo un contrato si me dieron 10 de presupuesto y el contrato es de 500, cómo lo puedo cargar en su totalidad sin afectar o sin desequilibrar la ejecución presupuestaria, cómo se trabaja en los aspectos tales como las reimputaciones o las desafectaciones en el sistema, que si bien parecen operatorias comunes, no lo son tanto, o sea, tienen un montón de conceptos asociados, ya sea de índole presupuestario o mismo cómo queda el gasto evaluado en dólares. Se va a trabajar sobre buenas prácticas de ir haciendo cierres de manera que el sistema emita información en dólares de calidad, porque yo estuve viendo ahí, por ejemplo, que dentro de lo que presentaron para llenar la gente de BID, aparecen saldos en dólares. Eso es una información que hay que ir teniendo el sistema actualizado de manera de poder lograr eso. Otro tema sobre el cual se va a trabajar con mucha profundidad es adecuar las matrices de los préstamos dentro de los casos, obviamente, que sea posible, para que el POA presentado a los distintos organismos, o sea, el POA que forma, que arma la unidad ejecutora y que va a presentar a distintos organismos, sea salido del sistema o responda a la realidad del sistema. Vamos a trabajar sobre los tipos de desembolso que tiene el banco. En fin, una diversidad de temas muy vinculado al tema de las buenas prácticas, muy vinculado al tema de que la herramienta sea útil tanto en lo que genera hacia adentro de una unidad ejecutora como en lo que genera hacia afuera. La duración del curso van a ser 2 sesiones de 3 horas, los martes y los jueves. Va a tener, la primera sesión va a ser módulos y gestiones del sistema. La segunda sesión va a ser principales reportes y usos. La capacidad de los cursos va a ser de 20 personas por curso. Los mismos se van a anunciar por el sitio, por la página de colaborar, y se van a emitir certificados de asistencia. El objetivo del curso es ir interactuando con las distintas unidades ejecutoras de manera que también les permita ir corrigiendo el modo en que tienen expuestos determinados conceptos. O sea, si los contratos vienen cargando un contrato por cada pago, por cada certificado, ir trabajando el tema de cómo podemos manejarnos hacia adelante. O sea, ir viendo cómo uno va mejorando el uso de la herramienta en función de la herramienta existente, porque no toda la vida para atrás va a poder ser así de fácil modificable, pero que eso, creo que es un reto interesante, como vale la pena por lo menos empezar a que interactuemos y ver cómo se puede ir mejorando. No tengo ya mucho más para contarles. Sí creo que es importante la participación del curso. La idea incluso es ir mezclando las unidades ejecutoras para que haya cierta
que las mismas interactúen entre sí. Es interesante porque a veces uno mismo, a veces al dar charlas, se nutre de cómo algunas unidades ejecutoras hacen algunas cosas y la verdad que eso produce cambios en uno mismo. Yo creo que eso es interesante. O sea, WebEx es una herramienta que los cursos que se han dado han sido justamente de utilización, pero no tanto cómo trabaja la herramienta en el ámbito de la unidad ejecutora. Entonces, a través de distintas unidades ejecutoras, uno va aprendiendo o escuchando, uno va aprendiendo y va mejorando el uso de la herramienta. Yo no tengo más para contarles, simplemente volverles a transmitir la importancia de anotarse en el curso, ya que es importante trabajar con tiempo aquellos aspectos que permitan mejorar información que hoy está emitiendo el sistema. Desde ya les agradezco estos minutos y le transmito mi palabra a Lilena. Gracias. Gracias, Humberto. Gracias, colegas. Como anunciado, tenemos varias preguntas en el chat. Creo que para facilitar la respuesta, vamos a tratar de respetar el mismo orden en el que fuimos haciendo las presentaciones para ir respondiendo. Perdón, Elena. Humberto, ¿podrías dejar de compartir la pantalla? Porque así la vemos a Lilena en toda la pantalla. O si no, vos compartí algo, Lilena, a ver si podés tomar el control, a lo mejor. Ahí está. Perfecto. Bueno, como les decía, vamos a tratar de ir respondiendo a las preguntas en el orden que fuimos haciendo las presentaciones. Todavía el espacio para preguntas está disponible, así es que los invitamos a que puedan formular más preguntas, porque la idea es que sea un espacio para compartir experiencias, intercambiar conceptos. Si alguien tuviera algún comentario y no es una pregunta, también es bienvenido. No es que sea mal educada, pero voy a contestar yo las primeras dos porque están en el orden en el que se fueron haciendo las preguntas. Tenemos una pregunta, ¿qué pasa si los estados financieros auditados, sobre todo los auditados por la Auditoría General de la Nación, no son presentados al 13 de agosto? Si hemos tenido como banco algún intercambio, alguna interacción con la Auditoría General para buscar alguna medida sobre este tema. Sobre esta, la mayoría de estados financieros que son auditados por la Auditoría General de la Nación tienen fecha de presentación 30 de junio y no 30 de abril. Para eso, el equipo del banco se comunicará directamente con los equipos de proyecto que tienen plazo de vencimiento 30 de junio para explicarles cuáles van a ser las medidas que vamos a tomar sobre esos estados financieros, así es que no se preocupen. Ahora, para el resto de estados financieros que vencían el 30 de abril y que su fecha extendida es 13 de agosto, sí, pedirles toda su colaboración, todo su apoyo. Por nuestro lado también estamos conversando con las firmas porque el directorio del banco nos ha adelantado que no va a ser posible extender adicionalmente ese periodo. Así es que tenemos todavía prácticamente un mes y medio para trabajar mucho y tratar de cumplir dentro de lo posible con la presentación del 13 de agosto. Tengo para Marilia dos preguntas, una relacionada con las flexibilizaciones que explicó durante su presentación. Y si nos pudiera compartir qué implica ese periodo de 18 meses que comentó durante su intervención. Bien, estas acciones de flexibilización que fueron creadas por parte del banco para contestar al tema de COVID se aplican a operaciones nuevas o reformuladas y que tengan acciones, actividades voltadas para atención al COVID.
Entonces, por eso que tenemos ese plazo de 18 meses, desde su aprobación, que fue abril de 2020, entonces tenemos hasta octubre de 2021. Entonces, se aplica a ese bloque de operaciones, operaciones que tienen temas relacionados al COVID. Ahora, para Argentina, como hablé con ustedes, hicimos flexibilizaciones específicas. Entonces, tenemos dos casos en que se aplica a todos nuestros préstamos, ¿no? A todos nuestros ejecutores. Una es relacionada a la revisión de compras con procesos locales hasta $25,000. Y la otra es la contratación directa de equipos de informática, que son los notebooks para atención, para que ustedes puedan trabajar en las casas, ¿no? Entonces, hay un limitante de que puede ser hecho la contratación directa, la compra directa de equipos de informática por ejecutor hasta $50,000, donde nosotros abrimos esa posibilidad para que ustedes estén con equipos para trabajar desde la casa. Entonces, esas son las dos excepciones a las demás. Todas las demás tienen que estar bajo a una operación nueva o reformulada que tenga temas relacionados a atención al COVID. Gracias, Marilia. Tengo otras dos relacionadas con tu presentación. Una es sobre Conecta Américas. Si Conecta Américas es solo para referenciar proveedores y si se puede ver al ingresar en cada una de las rueditas que se veían en el mapa, ¿qué es lo que vendió cada proveedor en un país en específico? Sí. Aí, esse listado ele foi formado com o quê? Com uma base de dados que nós tínhamos em el banco e foi, cada representação foi passando suas informações e principalmente os projetos de saúde. Então, começou tudo isso com os projetos de saúde dentro do banco, todos os projetos de saúde que estavam involucrados com o tema de COVID. Então, a primeira carga foi com esses dados das firmas que estavam fornecendo para resposta ao COVID. E a segunda carga, e agora, todo o que está passando, é que os fornecedores, as firmas ou empresas estão cargando aí suas informações, não? Cargando aí sua direção e o que eles fornecem em esse âmbito de atenção ao COVID. Então, temos as duas coisas. Temos o mundo, a primeira carga foi com dados de nós mesmos, que recoletamos desde adentro do banco, e agora, essa segunda fase, vamos colocar assim, abrimos para que as empresas que tenham temas, que vendam coisas para atenção ao COVID, possam fazer seu cadastro aí em essa base de dados. E na primeira carga, nós temos o georreferenciamento de que compramos, o que foi fornecido. En la segunda no, porque en la verdad una inscripción de mi nombre de firma y que yo fornezco en ese mercado. Gracias, Marilia. Y la última es, yo soy un ejecutor de un proyecto en obras públicas, ¿puedo usar las flexibilizaciones que mencionaste durante tu presentación en mi proyecto? Bien, como hablé en la primera pregunta, ¿no? Ese proyecto puede ser de obras, puede estar en el Ministerio de Obras y puede estar atendiendo, por ejemplo, tenemos un caso en que el Ministerio de Obras está involucrado en la finalización de hospitales modulares y hospitales que están en La Matanza. Entonces, si es un préstamo que está aí, que foi reformulado, que um desses objetivos é esse apoio ao cierre, à construção final de los hospitales, poderia. Agora, se é um préstamo normal e que não há temas relacionados, que não passou por uma reformulação ou não tem atividades envolvidas para atenção ao COVID, não se aplicaria. Com exceção de los temas de compra de equipos, de notebooks, por exemplo, para trabalhar desde la casa, para los equipos, ¿no? de nossos executores, e las compras hasta com processos que siguen la legislação local, hasta $25,000.
Gracias, Marilia. Ahora, para colaborar, voy a unir tres preguntas que me parece que están relacionadas para Ana. Es uno, si se considera oficial la información que se publique en colaborar. ¿Quiénes pueden ser parte de colaborar? ¿Y cómo puedo acceder a colaborar? ¿Si puedo descargar archivos? ¿Puedo descargar de colaborar el manual de adquisiciones? Ok, gracias, Elena. Sí, la información que presentamos en colaborar son todos temas técnicos, transversales, oficiales, o como les comentaba antes, alguna divulgación de alguna conferencia. En cuanto a quienes pueden participar, son los miembros de los ejecutores, todos los miembros que estén en los ejecutores. Lo pueden solicitar el coordinador, el responsable de adquisiciones, el responsable financiero. No obstante, ya les dijimos, pueden mandar nuestro al mail de Nicolás Cogorno, ncogorno o Natalia Gón. Nosotros allí cualquier cosa vamos a consultarles a ver cómo son integrantes de la unidad ejecutora y les damos el acceso. ¿Qué otra pregunta era, Lilena? Había otra. El manual de adquisiciones. El manual de adquisiciones o archivos se pueden descargar perfectamente a sus computadoras personales. En el caso de manual de adquisiciones, lo que nos dicen los colegas de adquisiciones es que a veces sufre alguna actualización. Entonces, ustedes lo van a descargar, pero no van a tener la última actualización de ese manual de adquisiciones. Por eso, también alentamos a que utilicen el manual desde la plataforma, que pueden hacer la descarga en el momento y consultarlo rápidamente. Y lo mismo con todos los archivos. Por ejemplo, en gestión financiera tenemos muchos archivos relacionados a pliegos, relacionados a TDRs, a las solicitudes, formularios de solicitudes de desembolso. Todos esos archivos se pueden descargar y utilizar. Gracias, Ana. Había una relacionada con si se considera oficial la información que se publique en colaborar. Sí, es oficial, o sea, son informaciones transversales fiduciarias. Las que son específicas de un proyecto, vamos a contestarles que por favor se van a relacionar y se van a contestar dentro de ese equipo de proyecto. Por lo tanto, sí son oficiales porque es la política que vamos a utilizar, la política para contestar las respuestas, para difundir, para hacer publicaciones. Perfecto, gracias. Y tenemos otra que está más relacionada con un tema específico de colaborar en adquisiciones, que no sé si tú quieres responderla o le pasamos la palabra a uno de los colegas de adquisiciones del equipo, y es, durante tu presentación, tú mencionabas que había una ventanilla para CEPA dentro de colaborar. Un ejecutor nos consulta si puede acceder directamente ahí a CEPA y hacer las actualizaciones que fuesen necesarias a su plan de adquisiciones. No sé, allí Robert o Marilia. No se puede. Lo que encuentran en colaborar es un link que los direcciona a la página web, pero la autenticación necesariamente hay que hacerla en la plataforma del CEPA y lo mismo la carga. Muchas gracias. Lili, está en mute. Perdón. Continuamos entonces con el tablero de integración. Tenemos una pregunta para Gaby. ¿Quién es el responsable de actualizar la información en el tablero? ¿Y qué sucede si no la actualizo durante los primeros días del mes, como explicaste durante tu presentación? Hola, ¿qué tal? En realidad, cada unidad ejecutora lo tiene que cargar esos tres primeros días. El responsable lo asignan ustedes dentro de la unidad ejecutora, pero son ustedes como unidad ejecutora los que tienen que cargar el contenido esos tres días. Si no lo hacen durante esos tres días, simplemente va a salir esa leyenda abajo de todo en el tablero que dice que los datos del ejecutor no están actualizados y va a decir la fecha de la última actualización. O sea que si lo hicieran el día 4,
el día 4 ya va a dejar de salir esa alerta. El tablero es automático, nadie, o sea, ya está hecho y toma los datos automáticamente de nuestros sistemas y del formulario. Entonces, nadie tiene que hacer nada. Nosotros simplemente le damos un mantenimiento. Pero el único trabajo de ustedes como unidad ejecutora es cargar la información en el formulario. Y de paso, contesto otra pregunta que también la leí, el tema del tipo de cambio para cargar el dólar. Es el tipo vendedor del Banco Central de la fecha de corte del informe, que sería el último día hábil del mes. O sea, si es agosto, va a ser el último día hábil de julio. Gracias, Gaby. Tenemos otras dos preguntas. ¿Quiénes podrán tener la clave de acceso al tablero desde el organismo ejecutor? ¿Es posible realizar un ajuste si por error se incorporó alguna información de manera incorrecta? Sí, el ajuste, eso está todo en las preguntas frecuentes que de parte de la SAE les van a mandar un flyer. El sistema lo que hace es tomar la última carga. Entonces, si ustedes por error lo cargaron y a los dos minutos se dieron cuenta que cargaron algo mal, lo vuelven a cargar todo de nuevo y el sistema automáticamente les va a tomar la última información cargada para dicho ciclo. Así que no hay problema con cargar algo erróneo, simplemente lo tienen que cargar de nuevo. Y la otra pregunta, ya me la olvidé. El acceso al formulario. O sea, el formulario es el que tiene clave de acceso y usuario. Hay uno por unidad ejecutora. O sea, que en la misma unidad ejecutora pueden usar varias personas ese usuario y esa contraseña. El tablero es algo que se administra con la dirección de correo electrónico. Entonces, las personas que quieran simplemente le tienen que dar el correo electrónico a la SAE y nosotros los autorizamos para que puedan ver sus operaciones asignadas. Pero no hay límite de cantidad de correos electrónicos. Pero sí quiero que quede claro que son dos cosas separadas. El formulario tiene clave de acceso y usuario, que es uno solo por unidad ejecutora, pero varias personas pueden usar esa misma clave y usuario. Y por otro lado tenemos el tablero, que es por correo electrónico. Gracias, Gaby. Y la última es si se va a incorporar información previa a la implementación del formulario. Sí, nosotros lo que hicimos hasta ahora fue una carga de prueba que la hizo toda la SAE con información que tenían ellos al 31 de diciembre. Lo que pasa que quizás algunos campos no tenían el dato. Entonces, lo que hay, lo que está ahora cargado es eso que les estoy comentando, la carga al 31 de diciembre, pero de los datos que tenía la SAE. No va a haber otra carga previa. Y en el caso también de los préstamos provinciales, en ese caso, la SAE quizás no tenía los datos, entonces simplemente figura el dato en cero. Gracias, Gaby. Ahora nos pasamos con Sabrina. Tenemos una pregunta y dice, si reiterando la presentación de Sabrina, la SAE pretende ofrecer a las unidades ejecutoras herramientas que permitan obtener la información de WebEx sin necesidad de descargar muchos Excel durante todo el tiempo. Muchas gracias por la pregunta. La intención es justamente esa. Tratar de eliminar los Excel de la vida de todos, porque un Excel cargado manual, todos sabemos la confusión que genera, sobre todo cuando empezamos a tener estos diferentes Excel con muchas columnas y muchas filas, y después hay que empezar a cruzar la información en distintos formatos para poder sacar distintos reportes de acuerdo a los funcionarios que nos los esté pidiendo. Entonces, sí, desde la SAE vamos a empezar a trabajar en estos esquemas, tanto en uno agregado para la subsecretaría, para poder sistematizar la información de las distintas unidades ejecutoras. Y para eso necesariamente vamos a tener que contar con una sistematización en las propias unidades ejecutoras, que va a ser la cual nosotros vamos a tener que tomar como insumo. Entonces, efectivamente, vamos a empezar a trabajar con ustedes, con las unidades ejecutoras, para poder empezar a desarrollar una línea de trabajo en este sentido. Gracias, Sabrina. Tengo otras dos que son relacionadas. Una es si los organismos ejecutores tendrán acceso al sistema o solo será manejado por SAE y los ejecutores solo serán proveedores de información. A ver, vamos a tener la intención es tener distintos usuarios de perfiles, ¿no? Que cada usuario pueda, de acuerdo al nivel que maneja, en su nivel de unidad ejecutora puede modificar la información y claramente ver la información de su programa y nosotros ver
toda esa información, tanto discriminada por organismo ejecutor, por préstamo o a nivel agregado por cartera de acuerdo al organismo. Pero la verdad es que va a ser un desafío grande, lo tenemos proyectado para un trabajo que va a durar por lo menos hasta el año entrante, vamos a ver cuándo salimos de la cuarentena, pero es un trabajo que yo creo que vale la pena hacer, que desde la Secretaría estamos convencidos de que independientemente del organismo ejecutor, claramente el BID es el principal banco de desarrollo que acompaña a la Argentina desde hace muchos años, pero también hay otros bancos de desarrollo con los cuales Argentina trabaja y es importante sistematizar toda la información. Y cada uno de ellos trabaja con distintos sistemas. Entonces es un trabajo de mucho, va a ser un trabajo de muchos meses y vamos a necesitar el apoyo de las unidades ejecutoras. La intención es que brindarles también a las unidades y a los colegas de las jurisdicciones la herramienta también para que ellos puedan servirse de esta información. Gracias. Y tenemos una que yo me imagino está relacionada tanto con el tablero como con el sistema y nos dicen si está previsto que los auditores, me imagino de la Auditoría General y del Tribunal de Cuentas, tengan acceso, aunque sea solo como de lectura o consulta, a la herramienta colaborar como al tablero de integración con organismos ejecutores. A ver, contesto con respecto a colaborar. Fue una duda que tuvimos y la verdad es que en este momento, por ahora no, lo estamos viendo, es como que queremos que el espacio, todos sabemos que la auditoría siempre tiene ese control y ese ojo auditor, entonces preferimos en su momento y definimos que era un espacio para los ejecutores y que nos sintieran ese ojo auditor. Tenemos en mente por ahí hacer otro Teams exclusivo para auditores, cuestión de también estar conectados con los auditores e intercambiar y subir toda esta información. Así que en principio no, lamento mucho decirles, pero sí tenemos este proyecto que a lo mejor lo podemos empezar en breve. Creo que va a ser un buen intercambio de prácticas, de archivos, de información. Gracias. Gracias, Ana. Y respecto al tablero, no sé si alguien de la SAE. Yo, si querés, por ahora no. Por ahora no lo tenemos previsto, pero digo, técnicamente se puede hacer, lo deberíamos hablar sí con el equipo a ver si les resulta de utilidad, porque quizás la auditoría ve más al 31 de diciembre y esto va a ser algo de carga continua, pero técnicamente se puede hacer, hoy no está previsto. Gracias, Gaby. Nos pasamos a tema WebEx. Como las dos están relacionadas con tema de participación, tenemos una que nos dice cómo me inscribo a los cursos WebEx y si solo hay 20 cupos por curso y la demanda fuera mayor, ¿es posible que se amplíe el número? Vamos a empezar, sí, vamos a, por colaborar, vamos a difundir la inscripción y a través de ahí mismo se van a inscribir. Cada curso es de 20 personas, es decir, va a haber varios cursos. La idea es que justamente en un grupo reducido hay mayor interacción y mejores prácticas para aprender y para enseñar. Ahora, si hubiera una unidad ejecutora que quisieran, no sé, son 30 personas y quisieran tomar todos juntos el curso, también lo podemos plantear de esa forma en función de que sea más beneficioso para ese ejecutor. Así que eso nos escriben. Y lo conversamos. Y va a ser, obviamente, a lo mejor por orden de llegada este tema del cupo y de la unidad ejecutora. Ahora, en breve, lo vamos a publicar ahora durante el mes de julio. Okay. Gracias, Ana. Y un comercial, mientras paso a la última pregunta que tenemos, y es que vemos que ha habido motivación de los participantes y hemos recibido algunas solicitudes para formar parte de colaborar, así es que invitarlos a que no se enfríe la idea y puedan enviar su solicitud en este momento, quienes estén interesados. Y la última pregunta que tenemos es, sinceramente no tengo claro a qué sistema está direccionada, pero ustedes que conocen mejor sus sistemas me ayudan. ¿Cómo están pensando la articulación complementariedad con GDE-TAD?
Es así nomás la pregunta, entonces no sé quién me quiere ayudar. Bien, estamos evaluando el tema del TAD, ¿no? Porque es una cosa muy nueva que llegó para nosotros vía un proyecto específico. Y entonces estamos mirando, vamos a contratar, ya tenemos un consultor que está contratado para otro proyecto que va a mirar las funcionalidades que tiene el TAD y principalmente el tema de la seguridad de informaciones. Porque nosotros, el problema de utilización, de la aprobación de utilización del TAD hoy por hoy es el tema de la confidencialidad de los documentos de un proceso del banco. Entonces estamos ahí en ese tema evaluando y imagino que más un mes ya tenemos una posición para pasar para ustedes. Gracias Marilia. Tengo una última pregunta que creo que es muy rápida de contestar y no quisiéramos que quede sin responder y con eso cerramos en aras del tiempo y la puntualidad de todos. Y es en el tablero la carga de la proyección de pagos o de desembolsos. Y luego de esa respuesta yo le cedo la palabra a Ana para que pueda hacer las palabras de cierre. Sí, la carga es de desembolsos, de pedidos de desembolsos al banco. Gracias, Gaby. Y entonces, Ana, creo que hemos logrado responder todas las preguntas que recibimos, pero igual si hay más pueden seguir haciendo sus consultas por colaborar. Y le cedo entonces la palabra a Ana para que nos ayude con el cierre del evento. Bueno, gracias Lilena, gracias a todos por estar. Gracias, vamos a seguir conectados, ya sea a través del equipo del proyecto, como también a través de colaborar. Así que esta fue una primera sesión. Como dije al principio, nos gustaría vernos las caras, pero estamos conectados y eso es lo importante. Así que bueno, un saludo final, si todo el equipo quiere prender las cámaras para saludar, agradecerles nuevamente y quedamos a disposición para lo que necesiten y agradecer también la participación de la SAE. Alberto, así que bueno, cualquier duda sigan preguntando y acá estamos. Y adiós. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Hasta luego, gracias por participar. Gracias a todos, estamos a disposición. Gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego.